Hola a todos y a todas, bienvenidos un domingo más al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada me presento, mi nombre es Patricia Cortés, este es mi canal de YouTube. Os dejo por aquí mi Instagram, donde todos los días subo un montón de cositas, de recetitas, de looks, de que mi coche no pasa la ITV, de cosas así del día a día. Y bueno, pues por allí os voy contando muchas cosas. Aún así, en este canal subimos varios vídeos a la semana. Los martes subimos un vídeo con novedades de mi tienda online, que también os dejo por aquí por si no la conocéis. Y luego subimos los demás días de la semana, normalmente los domingos, procuramos algunos viernes también, un nuevo vídeo de, pues, de temática variada, de compritas, de recetas, de muchas cositas diferentes. Entonces, en estos días en mi Instagram, como os decía, os venía contando que os iba a publicar hoy domingo un vídeo, un nuevo vídeo de mi rutina de limpieza, mi rutina actualizada, con nuevos productos que estoy usando, con una rutina diferente que estoy pues empleando y me está funcionando muy bien. Pero os comentaba que el vídeo estaba ya casi listo, que solo le faltaba alguna cosita y esa cosita sigue faltando, así que como no quería que hoy faltara vídeo, os voy a grabar un nuevo vídeo porque ha coincidido que he estado de compritas, que os he puesto una encuesta en Instagram y habéis votado que sí, que os grabé un haul para YouTube, así que aquí está. Y la buena noticia es que aunque el vídeo de hoy es el haul y no la rutina como me habéis pedido, pero esta semana tendremos vídeo el martes de novedades de la semana, el jueves por la tarde con la rutina de limpieza y el domingo tendremos un nuevo vídeo todavía por desvelar. Hombre, no os lo voy a contar todo porque entonces no tiene gracia, no tiene chicha esto. Así que bueno, lo dicho. Estuve el otro día en Lago, en el nuevo centro comercial que os conté que estuve en la inauguración de la tienda Lego. Y esta vez he ido a pecar, a comprar, a gastar. A cositas que, bueno, que tenía vista, otras cositas que me hacían falta y me han aconsejado cuáles. Bueno, que no me voy a enrollar mucho porque estoy deseando abrirlo todo. No lo he abierto hasta que grabara el vídeo, así que estoy deseando. Y bueno, deciros, como habéis visto en el título, que el haul va a ser de cositas de primor, super haul, y otro super de cositas de primar también. Así que bueno, vamos a pensar a empezar por el de primor, ¿vale? Bueno, ya sabéis que yo no soy una gurú del maquillaje, pero bueno, me gusta estar arregladita, me gusta maquillarme, me gusta indagar, así que bueno. Había algunas cosas que había visto de primor y tenía ganas de hincarle el diente. El único primor que hay aquí, bueno, el único no, hay más creo, al que yo suelo ir, me coge como un poco mal, entonces vi que el Lago, que también está Primar y también quería ir, está también Primor, así que dije, pues nada, mato dos pájaros de un tiro. Y bueno, os voy a contar lo que he comprado, os voy a ir poniendo los precios, que muchas veces me los pedí cuando os enseño cositas. Y bueno, voy a empezar por este pegamento, es de la marca Ardell, creo que hace reflejo el foco, ¿no? Un poco, bueno. Bueno, es un adhesivo para tiras de pestaña para aplicar con pincel. Vale, yo creo que os lo conté, os lo he contado varias veces que he tenido extensiones de pestaña, pero para mí me resultan muy incómodas, porque yo soy mucho de frotamiento, y entonces yo eso de limpiarte así con cuidado para que no se estropee, no, me funciona. Me funciona un mes, pero el segundo cuando me toca el relleno, no. Entonces, una super opción que hay, pues para cuando quieras, por algo en especial, o porque te apetezca simplemente, pestañones, pues están estos así de práctico. Estos, por ejemplo, son de Ardell. No sé si está enfocando muy bien, espero que sí. Estos son de Ardell, en concreto es el modelo Accent, que según me ha dicho la chica, es como el natural. Las que son completas serían la natural, y estas que son mitad son las Accent, ¿vale? Entonces, como son de tirita, pues me he cogido este pegamento, que para mí es más cómodo y más práctico que el tubito. Sé que el pegamento mejor que hay para las pestañas es el dúo, pero a ver qué tal va a darle. Así que esta ha sido la primera comprita, me las probaré, os las enseñaré. Dejadme en comentarios si queréis que os lo grabe haciéndolo, vosotros me decís, ¿vale? Lo siguiente que me he comprado son dos mascarillas, voy a empezar por la primera. Esta es una de ellas, son de W7, que es una marca que tiene cosas súper bien de precio y que están súper bien. Y bueno, esta en concreto pone máscara de lámina hidratante con efecto 3D, hidrata, calma y revitaliza. Contiene ácido hialurónico, colágeno, vitamina E, flor de té, hecha con tela de pulpa natural para pieles normales, secas y grasas. Vale, entonces,
Mi idea al cogerla ha sido hidratación. Yo tengo la piel grasa, pero me he dado cuenta de cuanto más hidratada la tengo, menos grasa creo, así que a hidratarse se ha dicho. Esta cae hoy por la tarde. Me he cogido otra, que es esta, que es un pack, y me ha llamado mucho la atención. Sigo sin saber si esto está enfocando. Espero que sí, porque si no le va a caer poco a la cámara. Bueno, esta pone que es para minimizar el poro, ¿vale? Yo tengo un gran problema con el poro, que ya lo he contado varias veces por el tratamiento que tuve de, para el acné, que me eliminó el acné, pero me dejó el poro abierto como si fuera una piscina. Entonces, eso no se cierra, o sea, no hay cómo, pero sí se puede atenuar pues tratando bien la piel, ¿vale? Es verdad que yo lo tengo bastante más disimulado desde que me cuido, entonces a cuidarse toca. Vale, bueno, pues estos son dos partes, según pone aquí, dice máscara de tratamiento facial completo, ¿no sabéis la...? Voy a hacer un inciso. Yo estoy ahora mismo grabando con el foco, ¿no? Porque quiero que se vea bien y todo eso. Y claro, el foco me da así, ¿no? Y ahora de repente tú, de estar ahí dándote el foco, tienes que enfocar para leer. No podéis imaginar el trabajo que me cuesta. Porque además la letra es minúscula. Pero bueno, si me veis hasta así, es por eso. Bueno, lo dicho, máscara de tratamiento facial completo, reducción de poros en solo dos pasos. Y pone, paso 1, máscara 3D para minimizar los poros. Elimina las células muertas de la piel y otros desechos ambientales. Los poros aparecen minimizados, contiene ácido hialurónico, aceite de oliva y una mezcla de 5 extractos florales. Y luego está el paso 2, que es crema hidratante profunda, promueve una piel más suave, tensa y juvenil. Contiene ácido hialurónico, manteca de karité y aceite de macadamia. Así que tiene muy buena pinta. La voy a probar y os contaré qué tal. Otra cosita. Mira, otra cosita a la que le tenía muchísimas ganas es esta paleta. Es de W7 también, como los que os estoy enseñando. A ver si no le da reflejo para que la podáis ver. Ahí no le da reflejo y espero que la enfoque. Bueno, pues es una paleta de iluminadores. Le voy a quitar. Prueba de que no la he abierto todavía hasta que os grabara. Tampoco la he probado, pero bueno, como yo os lo voy a ir contando luego, pues por historia os iré enseñando cómo la uso y todo eso. Vale, se me han quedado los fisos pegados los dedos. Bueno, pues mirad cómo es la paleta. Es una paleta de iluminadores y tiene una pinta espectacular. Por aquí no se va a ver muy bien, pero bueno, yo lo voy a poner. Tiene estas dos grandes que son así, estos dos deditos que veis aquí ahora, y luego tiene toda esta parte pequeñilla que también tiene muy 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 buena pinta. ¿Qué hago? ¿La uso así? ¡Uy! Esto es glow, 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 no sé si me ve. ¿Se me ve? ¡Uy! Esto mola mucho. Voy a probar este que es un poquito más rosita. Voy a probar este así. Este es menos cantoso, pero, sin embargo, tiene su toquecito. Bueno, pues lo dicho, he escuchado hablar muy bien de ella. Tiene un super precio. ¿Quién se resiste a probar esta paleta por el precio que tiene? Y si encima funciona, que por aquí se me ve los brillos ahí, que no vea. Me encanta. Así que, probarla. Bueno, otra cosa que os voy a enseñar. Esta cosa en realidad, bueno, lo voy a dejar para el final. Mirad, esto que os enseño. Sabéis que yo, bueno, si no sabéis, yo os lo cuento porque es probable que no lo sepáis. Esto no está enfocando, me parece a mí. Bueno, es un... Si veo, cuando vaya a editarlo veo que no enfoca, pues os pondré fotito aquí de cada uno de los productos. Mi vecino está tendiendo la ropa. Yo tengo la ventana abierta para que me entre la luz y dirás, ¿qué está haciendo esa muchacha ahí hablando? Desastre. Bueno, total, no te preocupes, vecino, que estoy hablando sola. Es un champú, es de L'Oréal Profesional, ¿vale? La serie Expert. Yo estoy usando Icon, llevo tiempo usándolo, pero se me ha gastado el champú y como yo soy así de novelera y me gusta probar tantas cosas, me da coraje ceñirme a un solo producto. Soy así, no lo puedo evitar, entonces digo, voy a buscar, voy a comentárselo a la chica de Primor, que seguro que me aconsejan bien. Total, que se lo he comentado, le he dicho, mira, me pasa esto, yo uso Icon, tengo el pelo súper, súper seco, lo tengo decolorado entero y necesito un champú que me enamore como Icon. Y me ha aconsejado este, así que voy a probarlo, porque ya os digo, bueno, yo ahora mismo me lavo, me estoy lavando el pelo cada par de días más o menos, y una vez me lo lavo con champú normal hidratante, y otra vez me lo lavo con champú normal hidratante primero, y luego con el champú azul para matizar, para que no se me ponga el pelo naranja.
¿Vale? Pero bueno, este va a ser el champú hidratante. De esto había una gama entera, mascarilla, serum... pero digo, bueno, voy a probar el champú, que el champú ya te dice mucho de los productos y... Bueno, el olor que tiene es increíble. Y a ver qué tal me da. Así que también tiene un precio bastante bueno. Vamos a probarlo a ver qué tal, porque tiene... ¿Cuánto tiene? 300 mililitros. Bueno, lo voy a poner de esta forma cuando ponga los precios. Ese por ahí. Junto con ese, le he dicho a la chica también que me aconsejara... Un, pues para ese otro día, en lo que ya me lavé el pelo ayer, digamos, que me aconsejara algún, algún serum, pero no serum, porque yo me lavo el pelo, me lo seco, me lo peino y me echo serum. Pero al día siguiente, a lo mejor la onda me aguanta todavía, pero ya lo noto que está como más tiesecillo. Queda demasiado seco, entonces se me ve como ya más estropeadillo y no me gustaría, no quería volver a usar el serum otra vez, ¿no? Entonces... Se lo comenta a las chicas y me ha aconsejado este producto, ¿vale? Es de... no sé cómo se pronuncia el nombre de esta marca. Ozzy, no tengo ni idea. Pero yo os la voy a poner ahora. Y es, según me ha dicho, un acondicionador, pero que tiene un olor a macadamia, que aceite de macadamia. Impresionante. Y aún así pone, en su descripción aquí pone, es sensacional, protector. Spray acondicionador, pulveriza, toca, huele, sonríe y repite. No os podéis imaginar cómo huele. Lo he probado, me lo he echado otra vez porque es que huele que te muere. Esto sí lo he olido, tengo que confesar que sí lo he abierto porque me picaba la curiosidad de cómo olía. Y te deja un aspecto así como muy hidratado y huele. Huele que te muere. Que es que se me va a gastar, pero rápido, lo sé. Porque huele súper bien. Así que esto es otra cosita que he comprado y que me ha gustado un montón. Y casi que no la he usado, pero ya me encanta. Vale, lo siguiente que he comprado es este labial de Maybelline. Este Super Stay, creo que se llama la gama esta. Que le tenía un montón de ganas, pero siempre que lo veía o faltaba este tono. Porque creo que este es uno de los tonos, el 65. Y es uno de los tonos más demandados. Y o faltaba o estaba demasiado caro. O no lo había, o bueno, total, que no lo había probado todavía, tenía muchas ganas, así que hoy sí por fin lo tenía, aunque quedaban poquitos la verdad. Y bueno, pues tiene muy buena pinta, es este color que se ve aquí. Y bueno, me lo daréis puesto en estos días porque tiene un tono que me gusta un montón, es así como un nude un poco subidito y tiene pinta de que, bueno, pues así para todos los días y eso de que esté genial. Bueno, sí, lo siguiente que me he comprado es... El otro día, creo que os lo dije por Instagram, os lo digo por aquí también, puse una encuesta porque, bueno, yo he tenido siempre las uñas de acrílico y, o esmalte permanente y os preguntaba por Instagram que, bueno, tenía ganas de dejarlas un poco descansar, de poder hacérmelas yo en casa, de no tener que estar pendiente de ir a un sitio, con una cita, de porque no tengo tiempo. Pero claro, hacérmelas en casa suponía que me durase muy poco, total. No para mirar para arriba, pero es que está mi vecina, entendiendo. Bueno, total, lo dicho. Me compré el Top Coat de Revlon, que fue el que más me recomendasteis por Instagram cuando os pregunté. Y bueno, pues me he comprado también el paso 2, digamos que es el esmalte de ese Top Coat, ¿vale? Me he cogido este tono que es el... lo ponía por aquí, ¿no? Ah, sí, aquí arriba. El 600... Queen of Hearts, atención a mi inglés, y es un burdeo así oscuro que me gusta mucho, el que lleva ahora mismo es marrón. Y bueno, pues me lo he comprado para probarlo con el Top Coat a ver qué tal va, a ver qué tal funciona. Me han dicho que los tres pasos de OPI funcionan súper bien, yo solo tengo el esmalte. Voy a probar a ver qué tal con Revlon, que es un poquito más económica, y si me funciona me quedo con ella, y si no me funciona probar el de OPI. Así que ya os iré contando también. Bueno, y lo último de Primor ha sido este corrector. Yo lo tengo también en maquillaje, lo he usado ya muchas veces en corrector y me parece que es buenísimo. El corrector que yo estoy usando ahora mismo, que es el de Catrice, va muy bien, pero a veces se me hace un poco pastosillo. Y este es muy hidratante, es muy jugoso de usar, te tapa muy bien la ojera, tapa cualquier imperfección que tengas por si un día, por ejemplo,
pues yo todos los días no me maquillo así, ¿no? Hay días que a lo mejor pues me pongo un poco de corrector, me doy rímel y me pinto los labios, me pongo un labial y ya voy que chuto. Y entonces pues este es perfecto pues para eso, para retocar un poquito la zona así que tenga un poquito más pues esta parte, que yo tengo muchas marcas y la parte del poro y eso. Con esto, genial. Así que este ya lo he probado varias veces, pero hacía tiempo que no lo usaba porque no lo encontraba y lo tienen allí, así que estupendo. Bueno, en total ha sido 42,23. Y os voy a enseñar que me han regalado dos muestras. Me han regalado esta muestra de Clarins, que pone Body Fit. No sé qué será. Pone... porque es que ni lo he mirado, la verdad. Gel crema... no. Gel crema contra la celulitis. Alisa, reafirma y remodela. Pues mira, la vamos a probar. A ver qué tal. Aunque es pequeñita, pero bueno, algo dará. Y esta muestra de perfume... del Opium Black o Black Opium, que este perfume a mí me encanta, y es de Yves Saint Laurent, y lo voy a oler porque hace mucho tiempo que no lo huelo. Yo creo que este perfume lo tenía mi hermana. A ver si lo puedo abrir. Qué torpe. Ahora creo que lo tenía mi hermana, luego lo tuve yo, pero hace mucho tiempo ya que no lo huele súper bien, me encanta. Qué bien huele, me encanta, me encanta. Bueno, pues esto os cuento de Primor, como veis, super compras. Ya os iré enseñando, como os digo, y contando. Y nos pasamos ahora a Ikea. ¡Uy, a Ikea! Es que a Ikea también tengo que ir, pero no, hoy es Primar. ¿Vale? A Primar he ido porque mis hijos estaban sin chándal, sin pantalones de chándal. El chico los parte, el otro se le quedan chicos, así que he ido a por básicos. Deciros que estos que he cogido son de niñas, no de niños, porque los de niños... tienen la pierna muy ancha y a mí no me gustan tan anchos para ellos, así que como son iguales, azul marino, con la pierna normal y el elástico, pues qué mata que sean de niño o de niña. Así que nada, le he cogido, están súper bien porque me han costado 5 euros cada uno y le he cogido dos a cada uno. Así que en realidad iba por eso a Primar, pero Primar es lo que tiene, que ya que va, pues te traes más cosas. Por ejemplo, me he traído este Mikado, creo que se llama, ¿no? ¿Por qué le pongo la mano detrás si en realidad la que está detrás soy yo? Bueno. Me traje uno la última vez que fui, que creo que nos hice haul, muy mal por mi parte, porque sé que os gusta mucho. Y me traje uno de, creo que se llama White Cotton, el olor, y que me ha gustado mucho, la verdad es que me ha gustado mucho. Pero este lo tenían allí puesto, o sea, la muestra que tenía, la verdad es que me ha gustado mucho, mucho como huele. Y, como yo soy así, como os he dicho, me canso de usar siempre lo mismo, pues me pasa igual con los olores. Así que como hay más olores, ¿para qué vamos a tener que usar un olor nada más? ¡Ay, qué bien huele el perfume! Me lo voy a comprar otra vez. Me han picado con la muestra. ¡Ay, a ver si puedo probar esto! Hoy probar, digo yo. Huele súper bien. Huele muy, 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 muy bien. Así que nada, lo voy a abrir, lo voy a poner en casa. Y genial, porque esto, por el precio que tiene, está súper bien. Bueno, con ese he cogido también del mismo olor este spray, Room Spray se llama, que está muy bien también pues para cuando una, por ejemplo, termina de hacer la habitación y dice voy a dar un poquito de olor. Qué buena misma, ya la mezcla de olores que voy a tener aquí, entre el spray, el perfume, esto. Huele súper bien, huele como ese sitio que entra, esa casa en la que entra y dice qué gustito de casa, qué gustito de casa, qué casa con más, más acogedora, más, pues así huele, huele muy muy bien, me ha encantado. Vamos, pone cashmere y vanilla flower, voy a tener que dar un curso de inglés. Bueno, total, que huele súper bien, que este pues yo lo hago para eso, rocio las cortinas, así, y huele muy bien. Así que el compañero del otro... que también está súper bien de precio. Luego me he traído esto, que son imprescindibles siempre que voy a Primar. Aquí me voy a decir otra vez. Que son los discos desmaquillantes, los grandes, que me gustan un montón. Valen 2 euros cada uno y esto da para mucho. Y hoy me he traído, junto con ellos, este cacharrín para poner aquí en mi tocador, junto con mi rutina de limpieza, para que no se me olvide ninguna noche, ni me dé pereza. Y los voy a meter en este cacharrito de plástico. Y así los tengo todos a la mano. Y esto ha costado 3 euros, está súper bien, viene con la tapaderita y todo. Lo veo. ¡Hombre! Ya que estamos aquí lo vemos, ¿no? Pues eso. Pues mira, viene la tapita. ¡Oh! La tapita. ¡Ay, que tiene fiso! ¡Qué bruta! ¡Por Dios, por Dios! ¡Qué señora me gusta! Pues aquí
viene esta apertura para ir sacándolo y la tapita para guardarlo. Así que, estupendísimo. Eso por ahí. ¿Qué más me he traído? Me he traído también de cosas de casa, me he traído estos paños de cocina que me han encantado. Tienen muy buena pinta, son muy monos y normalmente los paños de cocina que son muy monos valen una pasta. Y la verdad, para lo que son, hombre, que sean monos, pero tampoco que te cueste un riñón. Y estos de Primark están súper bien. Las que estoy liando aquí. No las he probado nunca, la verdad, no sé qué tal el tacto y eso, pero bueno, de tamaño, la verdad es que no están mal. Y por el tacto yo creo que van a ser bastante buenos. Las toallas, yo estoy usando ahora de Primark y me han gustado mucho, así que en cuanto a ropa del hogar yo creo que van bastante bien. Y bueno, pues viene ese de flores y este lisito con la pues con la cenefita esta aquí. Vale, eso en cuanto a cosas de casa. Creo que he terminado ya las cosas de la casa, sí. Y ahora me he comprado para mí este pañuelín, que se lleva un montón este otoño. Yo me lo he comprado para la coleta, para cuando me coja así la colita baja. Aquí, y ahora te pones el pañuelo y queda súper chulo. Y bueno, pues mira, tiene así diferentes tonalidades, con un lunarito pequeñito, con este filito. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y bien de precio también. Me he cogido estas, que son imprescindibles para mí, pero que siempre llevo alguna en algún lado, pero siempre las pierdo. Entonces, cuando voy me traigo un paquete, porque por 1,50€, pues tú me dirás. Y estas de Primark me gustan mucho, porque también he comprado las de Mercadona, pero son como muy anchas y no son flojitas, así que agarran muy fuerte y a mí me duele la cabeza. Así que estas, que son mucho más flojitas, vienen yo que sé cuántas. No lo pone, ¿no? Mira, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 gomillas. Así que ya tengo repuestos. Luego me he cogido un pijamilla, que me hacía falta una parte de abajo sobre todo. Y bueno, pues me he cogido este de manga corta todavía. Sí, porque yo los pijamas demasiado abrigados no los soporto. Yo prefiero comprarme una así de manguita corta y luego ponerme una batita calentita. Me voy a coger la bata también, pero digo, mira, como no la voy a usar todavía, ya vendré. Como ya vendré más veces, pues ya me la llevaré. Y bueno, pues este me he cogido, que vale 7€. Viene la camisetita así de lunares. Voy a abrirlo para que lo veáis. A ver. La camisetita así flojita, de lunaritos, con un bolsillito. Y el pantaloncito, pues es así en color beige. Y trae ese cordoncito por abajo, es así, porque a mí no me gustan los que llevan la goma así recogida abajo, no me gusta, me gusta que se quede abiertito. Así que pijamita para estar a gustico en casa. Y por último, me he traído este collarcito, que me va a durar, pero bueno, me ha gustado. Mirad, es un 3 en 1, van los tres juntos, y son dos lisos, y este con la medallita, que me ha parecido muy chulo así para los escotitos, que se vean los tres juntitos. Y bueno, pues lo que duró, con 4€, está bastante chulo. Así que la compra total de Primark asciende a 49,50€. Y bueno, pues esas han sido las compritas en este haul. Os iré, como digo, enseñando y decidme en comentarios qué queréis que os enseño cuando use la paleta, lo que os hable del champú, no lo sé. Pues no lo sé, que me contéis qué os gustaría que os enseñara o que hablara de la pestañas, de lo que vosotros queráis. Y nada más, os digo que me despido de vosotros, que si no se va a hacer el vídeo eterno. Que espera, 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 no te vayas tan ligera. Que has dicho, os voy a enseñar esto. Bueno, no, lo enseño al final. Y ya te iba y no lo enseñaba. Así que esto es lo que voy a enseñar. Creo que lo compré en Primor, no ha sido de esta compra, pero lo tenía pendiente de enseñarlo, así que aprovecho para enseñarlo porque me está funcionando súper bien. Y es este, pone Air Máscara, es de Barco. Desbarco, sí. Y es un rímel para las entradas, para las que tenemos canas. Bueno, deciros que el pasarme a rubia me ha supuesto un dolor de cabeza menos. Y es que, bueno, pues me aguanta bastante más, ya no se me nota tanto. Y no tengo que estar todo el día pendiente de la cana, la verdad. Aunque tengo que visitar todos los meses la peluquería, porque eso para mí es una hipoteca con las canas. Pero bueno, por lo menos no tengo que ir cada 10 días, ni tengo que estar escondiéndome siempre las canas. Sin embargo, para cuando ya se me va acercando, para unos pelillos que me salen a mí aquí, que me salen blanco, blanco, para la parte de las rayas, cuando ya se va acercando el teñir, este me funciona muy bien. Yo he usado mucho el spray que hay en Mercadona, que no sé de qué marca es ahora mismo, creo que es de L'Oréal,
Pero primero que yo me lo notaba. Y por supuesto que todo el mundo me lo notaba, seguro. Segundo, que me dejaba el pelo como pastoso, como si te hubieras echado mucha laca. Esta laca de cuando éramos chicas, pues así. Y no me gustaba. Sin embargo, este te lo pones, cubre súper bien y no se nota nada. O sea, yo no me noto cuando me lo he echado, yo me toco y no se nota nada. Ni se ve tieso, ni se ve feo, ni se nota de otro color, ni nada. Yo llevo este tono, la verdad es que no sé los tonos que hay. Yo me cogí este tono que es así como un rubio oscuro y tapa súper bien. Es súper disimuladito, dura mucho y la verdad es que está muy bien. Ay, no, que estaba leyendo gratuito. Digo, uy, no, que esto es una muestra. No, no, teléfono gratuito, información. Esto me lo compré, yo creo que me lo compré en Primor. No recuerdo bien porque me lo compré. Lo probé, no me resultó muy práctico, no le cogí yo el punto y volví al spray y lo dejé ahí. Y entonces mi peluquera me recomendó mucho, me dijo, prueba mejor los rímel, que van mucho mejor que los sprays, pruébalo. Y dije, mira, voy a probar este que tengo aquí, porque lo tenía nuevo, está nuevo. Y efectivamente es mucho más práctico. Así que nada, eso es lo que quería enseñar, ahora sí que sí. Espero que os haya gustado, que espero que os guste la idea de tener esta semana 3 vídeos. Me hubiese encantado subir hoy el de las rutinas, pero hay veces que hay que esperar un poco y no pasa nada. Lo tendréis en esta semana. Así que nada, os mando un besazo enorme, mil gracias por estar ahí cada semana. Que tengáis un felicísimo domingo, lo que queda de domingo. Bueno, lo que queda de domingo, que es todo el domingo, así que lo disfrutéis mucho. Que, como os he dicho, nos vemos el martes a la 1 en el vídeo de novedades, el jueves por la tarde en el vídeo de la rutina y nos veremos también el domingo por la mañana. Así que os mando un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y se os quiero un montón. Así que adiós.